Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió: Sí, lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: A los extraños. Entonces Jesús le dijo: Por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique y ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Por segunda vez presentas tu próxima pasión a los discípulos, pero ahora su reacción ya no es tan violenta como la que tuvo Pedro la primera vez que anunciaste tu próxima muerte. Ahora nada más se entristecieron. Parece como que han dado un paso más hacia la aceptación de esta realidad tan dolorosa e incierta. La tristeza es una respuesta que también me toca a mí. La alegría implica posesión, disfrutar de la persona amada. La tristeza es respuesta a una posible pérdida o a la ausencia de la persona amada. ¿Y cómo temo perder a alguien? ¿Y cómo me cuesta perderme a mí mismo siguiéndote a ti? Me pregunto, al caminar por este mundo, ¿por qué tantas caras tristes, tanta soledad, tanto miedo? Es que el amor ha volado, ha desaparecido. Qué difícil es ver una persona totalmente alegre, llena de paz. De esa supongo que solo los santos. Y si las ves, la verdad es que te atraen profundamente. Son como pedazos tuyos, Jesús, caminando por el mundo. Dan ganas de pararlos por la calle y preguntarles por la razón de su alegría. Y al llegar a tu casa con esa tristeza a cuestas, Pedro se encuentra con los que cobraban impuestos y le preguntaron si tú los pagabas. Y en casa, tú, que todo lo sabes, le hiciste a Pedro una reflexión sobre este punto que me ayuda mucho. Hiciste la diferencia entre extraños e hijos, para luego decir que los impuestos se cobran solo a los extraños, no a los hijos. Y tú, para no escandalizar, quisiste pagar el impuesto a través de un pequeño milagro, la moneda del pez. Parece un hecho anecdótico, pero a mí me dice mucho. ¿Cuántas veces me veo envuelto en injusticias y me quiero rebelar? Incluso te he llegado a reclamar. Tantos hombres que parecen prosperar a través de los abusos de otros, avanzando a través de injusticias que algunas veces me tocan en primera persona. Pero se me olvida cómo tú también te quisiste someter a este mundo tan humano e injusto. Y cómo, en este episodio, de un modo tan inusual saliste al paso, con la moneda de la boca de un pez. Digo que se me olvida porque si abro los ojos en mi vida, he de reconocer cuántas veces me he quejado por injusticias, pero qué pocas veces he sabido ver esa moneda que tú me has ofrecido para remediarlas, o al menos para soportarlas. Abre mis ojos para ver cómo tú me sigues cercano, cómo me quieres y cuidas. Y renueva en mí el deseo de hacer un mundo más justo. Como propósito, te invito hoy a rezar un misterio del Rosario para pedir por todas las injusticias que se cometen en el mundo y también por las que yo he cometido. Y que esta sea mi oración y también la tuya. Pedir por las injusticias del mundo, pero no hace falta irse muy lejos. Analiza cómo vives tu vida familiar, tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, y busca sanar esas injusticias. Reza para que el amor de Dios sane tu corazón y sane también esas injusticias. Que María, ella que cuida de todos nosotros, también nos ayude a ver, identificar esas injusticias y hacer un cambio radical en nuestra vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.